Vamos a ver qué hay. Es muy originario del Oblast. Pero esto es de pechita, no de calabaza. Se pone en muchos. Como trigo, de igual manera. Mira, no, del, no sé, del miedo. Came down from our room upstairs. We got a little sopa azteca, which is basically tortilla soup and a little salad. And our room is basically right up there. We're gonna wait for our next plate to come in. We got a little parrillada and a little carne. So we're gonna enjoy that right now. See you guys soon.
¿Sí le encargo uno? Gracias. Así en platito. ¿Cuánto pasa, señora? Ok, perfecto, gracias. Tiene que haber 8 días y no sé por qué no fue. Sí, que corre, corre, corre. Bien piloncillo. Eso nunca había visto. Y lo endulzan, pues. Así lo hacen en el sur. Toda la banda de. Perfecto. Delicioso. ¿El camión? Pero si supieran, te diría, vamos a ir explorando más. Hay una colonia que se llama Azucenas. Y ahí es... ¿Azucenas? Azucenas se llama la colonia. Pero son unas cosas así. O sea, una gorrita de esos, pero grande, y el queso es muy diferente. ¿Y en cuánto te lo venden, o qué? Limón con tequila, yo soy uno de estos. Mazapán y chongo zamorano. ¿Este qué es? Es limón con chamoy y miguelito. Ah, sí, está bueno. Este está más bueno, es de limón con tequila. ¿Y este? Ese es de chicle. Mazapán y chongo zamorano. Es con... A ver, yo quiero probar. ¿El chongo zamorano qué es? Es una base de nata. Ah, oh, ok. Es como leche. Ah, ok, okay. Entonces voy a probar eso. ¿Ves, amigo? Oh, shit. ¿Cómo está? Es
So this place is really, really, really awesome, guys. It's all smoky in here. Downstairs is the reception area. You got all the tables. And what I just showed you, they were cooking the all types of different types of meat, pork, chorizo and stuff like that. There's a little entrance. This is like some 200-300 year old. Look at all that smoke. Place that used to be like made for generals of war. I believe so, if I'm not mistaken. Está bien. Adelante, bienvenidos. Gracias. Descendemos de las castas y las castas descienden de tres razas o líneas de sangre. Españoles, por eso nuestra lengua mater es el español y nuestros apellidos también. Indígenas, dependiendo del estado de la república, se dio la mezcla con indígenas. No es lo mismo el rarámuri de Chihuahua con el purépecha de Michoacán, ni mucho menos el cucapá de Baja California con el maya de Yucatán. Habrá mexicanos que tengan ascendencia de apellidos indígenas. Y por último, negros. Los españoles trajeron de Angola y de Etiopía afrodescendientes como esclavos y mano de obra. ¿Sabían ustedes que con el censo que la INEGI hizo el año pasado, la población afromexicana subió? Así es, el 2% de la población mexicana pertenece a afrodescendientes. ¿Afromexicanos? ¿En dónde los encuentran? En las costas del Golfo de México, Veracruz, parte de Tabasco, también una parte de Campeche. Pero también hay afromexicanos en las costas del Pacífico, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Con razón los mexicanos somos tan exóticos, ¿no lo creen? Llamamos siempre la atención en cualquier lugar a donde nos paramos. Vean cómo es el mexicano. Aquí a bordo venimos mexicanos que con tantito que nos pongan en el sol, nos ponemos bien prietos. Pero hay mexicanos que no se pueden asolear porque se ponen como los camarones, bien rojos. Mexicanos, mexicanas con ojos de color, con el cabello rizado, con el cabello quebrado, con el cabello lacio, con barba, sin barba, altos, altas. Qué lindo, qué bonito, ¿no lo creen? Es México, mágico y querido. Los mexicanos somos de tutti frutti, somos de todos los colores, somos de todos los sabores. Con razón a los de otro país, siempre se les antoja un antojito mexicano. Damas y caballeros, vayan preparando las cámaras porque allá, frente a ustedes, a mano izquierda, se asoma una fábrica original del siglo XVIII. Esta fábrica se llama San Antonio, que perteneció al empresario español Cayetano Rubio.
Él tuvo 5 fábricas aquí en México, una en Orizaba, Veracruz, otra en Tlalpan, Ciudad de México, y 3 aquí en Querétaro, San Antonio, La Purísima y la fábrica de Hércules. Las 3 fábricas existen, una la están viendo, La Purísima alberga el Seminario Conciliar de Querétaro y la fábrica de Hércules produce cerveza artesanal, el orgullo de este estado. Por si a bordo vienen mis amigos cerveceros y todavía no saben qué hacer después del recorrido, ¿por qué no van y le pegan una visita a la fábrica? Allá atrás está el almacén, esa no es la fábrica, ese es un almacén. La fábrica está muy cerca de aquí, hoy cierran sus puertas a las 7 de la noche. Oye Jaime, pero es que vengo con niños, vengo con menores de edad, ¿y eso qué? No se preocupen por ellos, no hay restricción de edades para entrar en Hércules. ¿Por qué? Porque el ambiente no es de una cantina, amigos, es un ambiente familiar. No van a encontrarse con gente borracha ni nada por el estilo. Damas y caballeros, mucha atención por favor a mano izquierda, allá está, de estilo medieval, hecha con cantera rosa queretana y piedra volcánica, la fábrica de San Antonio, que cuenta con su propia chimenea. Coloquialmente estas chimeneas reciben el nombre de chacuacos, de ahí nació la expresión mexicana, ¿verdad? Fumas como chacuaco, hace 250 años aquel chacuaco de 33 metros de altura sacaba humo. Esta fábrica en sus inicios fue un molino de semillas y de granos. Después se convierte en una fundidora y textilera. Hoy en día son aulas y galones de clase que pertenece a la comunidad de los hermanos maristas. En los años 40 compraron esta fábrica. Aquí, en San Antonio, fundían metales. Quizás nosotros, Querétaro, no tenemos la fama del estado de Hidalgo por su minería. Sin embargo, sí existió aquí la minería. En el municipio de Tequisquiapan existe la oportunidad de conocer minas de ópalo. Allá en San Joaquín, hace muchos años existieron minas de mercurio, plata y bronce, municipio al noreste de aquí, donde inicia la Sierra Gorda de Querétaro. Por eso, Querétaro se llenó de bandoleros y también de ladrones, porque se robaban todo el oro que cargaban las carrozas y que llevaban de aquí, se iban a 2 lugares, hacia Guanajuato o hacia Hidalgo. Nosotros pertenecemos al Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial minera que iniciaba en la Nueva España. Pasaba por los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Texas, cuando era de nosotros, Arizona, y terminaba en Nuevo México, su capital, Santa Fe, 2550 kilómetros de comercio minero. Los bandoleros son aquellos que le roban a los más ricos y se los dan a los más pobres, como un Robin Hood, el bandolero más famoso de Querétaro, Chucho el Roto, Jesús Arriaga. Ladrones también existieron aquí y a los ladrones los colgábamos en una fuente que se las vamos a enseñar casi al final del recorrido. Damas y ya saben que el morbo de la muerte siempre existirá, la fuente de los ahorcados, así se llama. A mano izquierda tenemos el parque más antiguo de Querétaro, el pulmón más grande de la ciudad gracias a sus 11 hectáreas con 600 metros cuadrados. La Alameda Hidalgo está abierta todos los días de 6 a 6, excepto el miércoles para ti. Gracias.
sí les venden, ¿verdad? ¿Está? Sí, es que sí está aquí. Gracias, que estén muy bien, chicas, muchas gracias. Dígame. ¿Mucho calor? Mieles artesanales. Yo creo que agarramos uno grande, ¿no? 44 pesos de 4 sabores. I think I might be the only one that likes these, but these are chapulines. They're like little bugs, but they're really actually pretty good. They're pretty good. Tastes kind of salty. Salty with a lot of protein. They're good. De los chapulines. Aquí literal.